tío, hay un canal que me flipa, que es Jimmy Zona de Pruebas. Jimmy Zona de Pruebas es el mejor canal del mundo. Es el mejor canal del mundo. Me he visto absolutamente todos sus vídeos. Absolutamente todos me los he visto. Me apetece reaccionar a un vídeo en directo de Jimmy Zona de Pruebas. Porque es increíble. Este tío. Amigos y amigas, bienvenidos una vez más a mi canal Jimmy Zona de Pruebas. El otro día compré Oreos de sabores extraños por internet. ¿Y si llamo a mi amigo José y las probamos? ¿Qué tal estarán? ¿Y si después convierto las que tengan mejor sabor en mini tartas Oreo? ¿A qué sabrán? Bienvenido, José. Hostia, gracias. ¿Está a la máxima calidad? Hoy vamos a probar Oreos de sabores extraños. ¿Oreo galletas? Galletas Oreo. ¿Hay de sabores? Venga, vamos a probarla. Está guay. Yo te traigo para cosas que están bien siempre. Vale. Hombre, siempre. ¿Eso se puede tomar con cerveza? ¿Quieres? Sí. Bueno, le voy a pedir un Colacao. ¿Quieres una cerveza? Deberíamos, ¿no? Ahora sí. Abro la boca y empezamos. Venga, se haga la primera. Oreo de fresa. Son de importación. Pues venga, abre. ¿Vamos al lío o qué? Vamos. ¡Ush! ¡Qué guapa, tío! ¡Qué paquete, mamá! El único problema que tengo en mi canal es que no me puedo comprar más piezas de Legos chinos y tengo que desarmar algo. El tema es que, de los 5 bichos que tengo armados, no quiero sacrificar ninguno. Bueno, Bon, a veces los sacrificios son necesarios. Guay. Sí, pero no tiene nada que ver con el dibujito de fuera. No, con el dibujo de fuera no. Solo he dicho que está guapa, no que tenga nada que ver. Sí, sí, sí. Porque lo mismo menos fresa yo, ¿no? Madre mía, cómo huele, tío. Pero huele a fresa que te cagas, ¿eh? Huele mogollón. Mira, tiene cosas ahí. Sí, sí, sí. De fresa con algo. El algo es lo que me asusta. El algo, el algo. El algo te da miedo. A ver qué tal. A probarla, vai. Está buena que te cagas, ¿eh? Está curioso, sí. Está muy buena, tío. Que está muy buena. ¿Sabes lo que es eso, blanco? Es como el petaceta, tío, el pica-pica ese. Me resulta familiar el sabor a fresa, pero no sé decirte de qué. A mí me recuerda las chuches de petaceta, estas que llevan como el ácido dentro. Está buena, ¿eh? Se combina bien con el sabor de la Oreo, sí, de la galleta, sí, en sí. Está muy bueno, tío. Está acertado. Mola mogollón, además, no, me viene un toque fresco detrás. La verdad que está muy dorado. Muy bueno, tío, muy bueno. ¿Del 1 al 10, José? A ver, no sé lo que viene detrás, pero vamos a ponerle un 8, va. La verdad es que yo veo estos vídeos y digo, ¿de dónde sacan? Por ejemplo, las Oreos estas, ¿de dónde las sacan? ¿De AliExpress? ¿De tiendas chinas? Pero mismo el 10 viene detrás, ¿eh? ¿O no? Este está. Vamos a darle un 8-9, sí. ¿No se te ha quedado la boca con un toque fresco, tío? ¿Como menta? Mola, ¿eh? Bueno, sí. Mola, mola. Muy guapa esta galleta. Me ha gustado. Siguiente. Oreo de yogur. Oreo de yogur. Suena interesante, ¿eh? ¿Puede triunfar? Buena pinta. Sí, puede triunfar. De yogur. A ti. Para yo, está. Por color y tal, parece la original. Uf, cómo huele, tío. ¡Qué barbaridad! Yogur natural. Pero mogollón, ¿eh? Buah, por lo menos en los olores se los han currado, ¿eh? ¿Vamos a probarla? Venga, vamos. Es rara, ¿eh? Es rara. A ver, a yogur no sé si sabe, pero es rara. Mercado negro chino-asiático. Tienda asiática promedio que te vende cosas de todo tipo como gaseosa de pepino en lata. Hostia, es verdad. Sí, sí, sí. No sabe tanto a yogur, ¿eh? A yogur no. ¿Qué sabe, tío? Gaseosa de pepino. Tiene algo raro. Hostia. El yogur se le ha caducado. Tiene, a lo mejor es yogur porque sabe el agrio del yogur ese, pero tiene ahí un toque raro, ¿eh? Sí, no. A ver, está comestible, está buena, pero le falta un puntito al yogur, ¿eh? Un puntito, dice todo. El yogur no era de buena marca, ¿eh? No. A mí me viene un toque a limón. Toque raro. Me viene un toque... Raro. Sí, a mí me viene un toque a limón con un ligero continuado... Encima la gaseosa de pepino con temática de Pokémon. Si no mal me acuerdo, era un Pikachu. Sí, sí, este joder. En sí a yogur no me sabe, ¿no? Gaseosa de pepino, olor que sabor. Sí, esta no me convence. ¿Mala no está? No está mala, no te puedes comer todo el paquete. Pero no es de yogur, es de otro sabor. ¿Del 1 al 10, José? Un 5 peladito. 5 peladito porque me esperaba más. Esperaba un poquito de gustito a yogur. Con el olor, digo, uy. Eso es verdad. Pero luego ha caído. De olor sí que huele a yogur, pero de sabor no. ¡Siguiente! Juegas un poquito, ¿no? ¿Con agua? No estaba pensando en eso, pero bueno. Mejor que se me había quedado dentro del yogur. Sí. Oreo. También te digo. También te digo. Oreo con cerveza... No lo veo, ¿eh? ¿Qué? ¿Cómo va a ser de rosa? Que sí, tío. Y es 0% parece. Por lo menos no tiene azúcar. ¿Tienes esta pregunta? Galletas Oreo rellenas de crema de rosas. Está en español aquí, ¿eh? Crema de rosas.
Vamos a ver, ¿eh? Este sí que es interesante. A ver, yo no he chupado una rosa en mi vida, pero no sé cómo saben. Está muy buena. Yo hice una mermelada de rosas. ¿No te va a probar? No, de los conventos. Tú me traes para cosas raras que pican y todas esas mierdas, pero cosas de corbata y esto no me traes. Pues ahí me ganas tú con el sabor. Si sabe a rosas, vas a ver muchas rosas. Vamos al lío. ¡Qué mono! ¡Ay, qué cookie! ¿Cómo lo ves? Cookie, ¿eh? ¿Te huele a rosas o no te huele a rosas? Veremos, a ver si no. No habrás chupado una rosa, pero olerla. Olerla, bueno, alguna vez. Que se te queda el olor aquí, en la nápida, tío. Os dije. Rosas, la han puesto pocas, ¿eh? Finísima. Parece una bola de 25 pesetas de las de antes. Poca chicha, ¿eh? Finísima. Buah, huele mogollón. Es que te cagas, ¿no? No, pero sí sabe, tío. Sabe un poco. A ver, como la mermelada que hice yo, no, pero sí sabe. Sí sabe. Que sí sabe. Sí, 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 lo que tú digas. Pero yo creo que la he puesto tampoco que no me llega. Lo que pasa es que tiene el aroma muy suave. Pero sí, a ver, en el paladar no se te queda el aroma de la rosa. A ver, otra cosa es que te esperaras que te fuera un sabor súper potente. Pero es un sabor muy suave, realmente. Muy suavecito, pero yo, no sé, me queda un poco corta. Y aun siendo fina, el sabor de la galleta me mata el del otro. Yo por lo menos no se lo noto. A mí no, a mí me sabe a rosa mogollón. Se me queda el sabor en el paladar de la rosa. Estos dos tendrán que volar un Tu-22 soviético de primera generación. Ese avión usaba vodka para el aire acondicionado. Lo que quedaba se lo bebían al aterrizar el avión, que cualquier borracho desearía. ¿A ti no? No, hombre, no son borrachos. A ver, bueno, hay algún vídeo que... cazando cervezas o... bueno. Puntuación. Digamos que sí que le gusta. Sí, daría otros 5 pelaitos. ¡Anda ya! El drinkineo, ¿no? Tú geranio y te lo fuman, pero... No digas eso, que luego se lo creen. Para mí, un 8. Si supiese más a rosas, no te la comes. Aparte que se te queda el amargor ese del final que tiene la rosa, o sea, está bien. Un 8, no tiene ni idea. No sé, tengo ni idea. Me sabe mucho a la galleta, y eso que es finita. Sabe mogollón las rosas. Lo veo. Siguiente. Siguiente, venga. Siguiente. Oreo sabor tarta de nata. Tarta de nata, ojito. Fiesta. Aquí hay mazacote, ¿eh? Sí, es igual que el dibujo, está gorda. Y voy a poner una vela y todo. Mira qué mona, ¿eh? Este cumple. Mira el dibujo. No, en el otro lado. ¿Qué te ha salido? No es igual. Originales por lo menos son. Sí, 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 sí. Buah, madre mía, no me gusta este olor, tío. Es olor a vainilla. Será nata. Pues a mí me huele a vainilla. Vienes de chupar flores, pues. No, pero esto huele a vainilla que te cagas. Que te digo yo que he usado la vainilla para hacer algunos postres, ¿eh? Tiene buen olor, pero... Buen olor, dice. Además me huele a caramelo tostado. Mejor que vainilla, caramelo tostado. Ahora sí la de. No vainilla, caramelo tostado. ¿Eh? Vamos a ver. Qué bueno. Vale, colores. Verde, roja, pues sabe a nata, ¿eh? Es verdad que sabe a nata, ¿eh? No a tarta, pero sí a nata. Lo de la tarta será por el rollo que lleva de colorines que lleva, pero de nata. Sí, sí, sabe a nata. Y es gordita como la foto. Está bien. Esta está buena, ¿eh? Esta está buena. Y además bastante realista al sabor de la nata, o sea, sabe. Esta está lograda. Esta ha triunfado, ¿eh? Esta la veo. ¿Para cuándo Oreo sabor pepino sabor uranio? Quiero una de esas. Justito seguro nata, que no hay. Bueno, si lo buscas lo encuentras seguro, 100%. ¿Toque gracioso? Colorines le dan un toque le gracioso. Un toque sexy. No sé si te fijas y los ves, porque si no... Denle una 10. Dale un 8 también. Un 8. Ahí. ¡Siguiente! ¡Siguiente! Sí, pues se me ha quedado esto un poquito empalagoso. Se ha quedado súper mal, ¿verdad? Digo, seré yo. Me pero... tengo que la tarta yo solo. Se te queda la boca muy empalagosa, ¿eh? Con esta. Sí, sí, sí. Sí. Con una yo creo que es suficiente, ¿eh? Sí, sí, yo ya he cenado. Blackpink. ¿Sabes quiénes son? Son y un eso grupo sabe de... al grupo de música. Sí. Son chicas, vamos a controlar. No, pero me hace gracia. Habrá que probarla. Sí, a ver de qué es esto. Blackpink. Blackpink es especial sabor crema de fresa. Sabor capó. Sí que es edición especial. Cuidado. Sí, sí, no te dejan ni abrir. Estafan como el papelito de toda la vida. Huele, pero no es igual, ¿eh? La crema es más rosita que la otra, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Llamativo, más fosforito. No sé si se ve. Tápate la cara, no se te vea. Pruébala, ve. Huele a fresa mogollón todavía. Sí, sí. Esta no está tan buena como la otra, de fresa. ¿A que no? No, estoy yo aquí peleándome con la crema, estaba mejor la otra. Esta es como que muy, muy suave. Además, no me viene el toque ácido ese que tenía la otra. Me sabe más a galleta, ¿puede ser? La otra sabía como más a fresa y había una... Tenía mucho sabor a fresa. Y complementaba la galleta. Y aquí es como que me sabe solo a galleta. Con un ligerito toque ácido. Agua de Blackpink. Como soy yo. Sí, muy bonito la combinación Blackpink, pero no. Sabor. ¡Siguiente! Pero todo... Ah, sí. Menos mal que te tengo a ti, control la tierra, cambio. ¿De 1 al 10, José? No, esta sí la voy a suspender. Pensaba que le iba a decir, a esta sí que le voy a dar un 10. No, 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 está con un 4 va que se mata. Yo ni un 4, tío. Le doy un 1 y de milagro. ¡Siguiente! Esta te va a encantar. Vete.
Hostia verde, tío. Wasabi, seguro que da. ¿Es verde malo del que no? ¿O es verde kiwi? ¿Verde lechuga o alguna mierda de esa? Oreo de té matcha. Ah, de té matcha. Tía, lleva ahí. Lleva Kung Fu Panda de pequeño. Al lío. Venga. Tengo las orejas ardiendo, eh. Ha sido de la Blackpink. Qué cookie. Hostia, a té huele. ¿Cómo huele a té? A té huele mogollón. A té matcha. Vamos a ver, como estoy igual de buena que el olor. Sí, seguro. Es con lo que te gusta a ti. Ya me pues sabe, hostias. Pero mogollón. ¿Te puede gustar o no te puede gustar? Pero el sabor... No, sabe. Está súper lograda, ¿eh? Sabe mogollón, pero mogollón a té matcha. Aparte a esta le pasa un poco como la primera de fresa. Se te queda el sabor fresco en la boca, tío. Está, es súper agradable. Te da sabor a té mogollón. ¿Tienes así el paladar impregnado? A mí esta me ha gustado. A ti no te gusta el té, pero a mí sí. Sabe mogollón. A mí esa no me gustaría, no ¿eh? No tan empalagosa como las otras. No, la verdad que no. Mezcla... A mí esa no me gustaría. Ah, bueno, ya, si me tengo que valer por mi gusto, no, pero es verdad que sabe mogollón a ti, huele mogollón a ti. Estaba, está. Diría que es la mejor de todas. Valorándola por galletas, del 1 al 10. 9 le diría. Un 9 y medio, yo creo que está muy cerca del 10. Está muy conseguida. Sí, está muy conseguida. Es que es verde y yo. Siguiente. Es que es verde y yo. A mí también me pasa eso. Y es que yo y verde. Y eso que es mi color favorito, pero. Suena bien. A comer. Su diseño guapo. No lo veo. Qué guay. Está como el dibujo, mitad y mitad. Mitad, no sé si se verá. A ver. Mitad de color fresco. Hostia, cómo huele. Me viene hasta aquí. Buah, tío, cómo huele arándano. ¿Cómo huele tú? Brutal, ¿eh? Arándano. Frambuesa, pero huele a fruta. Huele a jardín, tío. Como si estuvieras en un jardín, tío, en serio, de verdad. Verde en comidas que no sean bebidas, igual a peligro. Efectivamente. ¿Sabes a qué sabe? Es veneno. Al boomer, tío. Al chicle boomer. ¡Hostia! ¿Sabe a chicle? O al chain ese que había antes. Sabe mogollón a chicle, pero mogollón. Con un toque ácido al final. A ver, la galleta está buena, pero ni me sabe a frambuesa ni me sabe a arándano. Me sabe como si a... Tiene un sabor artificial. A chicle ese de fresa ácida que había antes. Sí. A ver, es verdad que no me viene un sabor a fresa como tal, pero tampoco me viene el sabor tirando a la arándano. Pero a chicle, tira al chicle. Lejano, sí. Tira el chicle, sabor chicle. Comino la artificial. Sí. A ver, de sabor no está mala, ¿eh? No, la galleta en sí no está mala. Pero si buscas el sabor de la frambuesa y el arándano, no lo veo. De 1 a 10, José. Agarrando la galleta y saco... No, 4, 4 y medio. Porque no se parece al sabor. Porque que no se parece a lo que me están diciendo ahí. Yo le daría un 6 y medio. Esta vamos a flipar. Ojo. A ver dónde está el dibujo allí. Oreo de melocotón blanco. Sí, yo también estoy flipando. Y olón. ¿Olón? No tengo ni idea. Pero aquí parece como ¿olón? Un vaso con algo. A lo mejor es un té o algo. No sé, melocotón blanco y olón. Olón suena a muerte y destrucción, ¿eh? Melocotón a Olonta, no lo sé, pero... El olón no sé ni quién es, pero... A melocotón, mogollón, pero mogollón. Tira, tira para atrás esto. Ah, dale. Hay que tener un par para ponerse a probar mierda de esta, ¿verdad? ¿Cómo sabes? Sabe a olón, se te mueres, ¿eh? Sabe tanto olón que el melocotón no lo encuentro. No me gusta. Sabe a melocotón ligeramente. A lo mejor es porque lo huele, yo no lo sé, a lo mejor es que lo huele. El olor sí, es verdad, el olor está muy logrado. En esta, concretamente, me sabe más a galleta que al relleno. Claro, el olor no... Mata el sabor de... A ver, sí que sabe a melocotón, pero muy suave. Cuando se pasa del olón, viene al melocotón. Y te darás cuenta que es del blanco enseguida. Sí. Es que ahí... No le doy un 0 porque me da pena. ¿Del 1 al 10, José? Un menos 3, por lo menos. Al relleno no sabe. Un 1. Suspendido. Siguiente. ¿Otra Pinky Winky, sabes? Con la tontería nos hemos comido un paquete de galletas, ¿eh? Espérate, que viene. Oreo de helado de arándanos. Otra vez de Blackpink. Helado. Ya me dirás tú cómo... El que inventa esto le da vueltas, ¿eh? Tiene imaginación, ¿eh? Otra vez de Blackpink. ¿De dónde se sacan esas cosas, tío? Sin abrirlas te digo yo que esto es una mierda. Va, vamos a probarlas. Sí, va. Que no, ya que... Que nos sorprende. Lo mismo... Vamos a ver. Color no se parece, ¿eh? Sí. Buah, esta no me huele bien, ¿eh? Y el olor ya va floja. Te huele raro, tío. No huele bien. ¿Soy yo o la galleta está blanda? Te lo iba a decir. Que a lo mejor el helado es así. La galleta. Qué ablandurria. La galleta es blandita, tío. No es crujiente como las otras. Casco, casco. El sabor no. Se me queda un sabor raro. Es que no sabe ahí esta, tío, ¿no? Ni me sabe a arándano, ni me sabe a galleta, ni me sabe. Helado ni nada. Lo único bueno que tiene es que se me queda un toque fresco al final. Eso sí. Y es agradable. Frescor. El frescor. Pero la galleta en sí no vale para hambre. Las Pinky Winky han fracasado. No, no.
nunca. La Pinky Winky. No, no, es que no me da sabor ni a helado, ni a arándanos, ni nada. Del 1 al 10. 3. No, ¿lo veis ahí? Y por el fresquito que se me ha quedado. Un 3. Estas tres galletas son las que más saben. Para mí y para José. Voy a convertir estas tres clases de galletas en tres mini tartas Oreo. Separamos las galletas del relleno. ¿Ves? Lo que te digo, este tío es capaz de hacer... Hay un vídeo en el que hace purés de patata con patatas de bolsa. Rollo, pues, Lay's, Pringles y Ruffles. Es increíble. Las trituramos, las mezclamos con mantequilla derretida, es un inventor. Las colocamos en el molde y las aplastamos. Es un inventor con comida, tío. Preparamos el relleno. Eso es de millonario. No creo que sea millonario. De hecho, ha dicho en alguna ocasión que... La echamos al queso crema. Que tiene... Y lo mezclamos con movimientos envolventes. A lo mejor sí que le va bien, pero que tampoco es aquí una locura. Echamos una parte de la mezcla de nata y queso, el relleno de la Oreo de fresa, lo batimos y lo echamos en el molde. Lo batimos con el relleno de nata. Y matcha. Parabam, parabam, las metemos parabam, en la nevera toda la noche. Desmoldamos las mini tartas. Han salido guapas. ¡A probar! Voy a empezar por la mini tarta de Oreo de fresa. ¡Madre mía! No ha perdido sabor. Está muy buena. Aunque he mezclado el relleno de fresa de la galleta con el queso... Hacer eso acá es de millonario. Y que no te importe arriesgar a tirar algo que vale la comida de 2 semanas. No, pero ha dicho muchas veces que no tira comida en ningún momento. Que todo lo guarda y se lo va comiendo poco a poco. Él no tira comida, no se tira comida. Porque sí que es verdad que a veces hace comida gigante, que ya veremos algún vídeo de esos en algún momento, que hace comida gigante, y claro, tú piensas, pues a lo mejor sí que tira algo de comida, pero según él, lo va guardando, lo congela y se lo va comiendo pues cuando sea. Me refiero a cuando el invento culinario sale mal. Ya, bueno, eso sí es verdad. Queso y la nata sabe mogollón a relleno de fresa. No ha perdido el sabor a fresa. Está buenísima. A ver la de nata. Me sabe a chocolate blanco la combinación. Esta tarta no sabe como el relleno de la galleta Oreo. Está mucho más buena. En general, en las dos tartas que he probado, está brutal. De momento vamos 10 de 10. Vamos a ver la de matcha. ¿A cuál mejor de las tres? ¿Cómo sabe a matcha? Y lo más curioso es que tampoco pierde el sabor. Al revés, yo creo que sabe más todavía. El conjunto galleta y relleno es brutal. Muy buena. Si no me dicen que está hecho con el relleno de la Oreo, no lo podría adivinar. Ya mismo me estoy montando una pastelería. El toque del azúcar está perfecto. Si te ha gustado el vídeo, dale un like. Activa la campanita para estar atento o atenta cada vez que suba un nuevo... Pues... Esto ha sido Jimmy Zona de Pruebas. Me encanta este canal. Y muy probablemente reaccionemos a más vídeos en directo de Jimmy, porque me gusta mucho, hay algunos que me río impresionante y podemos hacerlo perfectamente.